¡Qué misterioso, qué misterio cabrá en la mente de cada visitante que viene y nos visita acá! Oigo buitres, oigo buitres. Estamos esperando a todas aquellas almas que vengan y nos visiten a este consultorio, porque acá le podemos resolver cualquier problema. Señora, si su bebé está viendo el programa, solo baje el volumen, no nos cambie. Esperaré pacientemente porque tengo la solución para el amor, para las deudas. Aquel polvo del venga, venga a traer a esa persona amada que tan imposible se le ha hecho. Yo tengo la solución. Además, tengo la solución para enriquecerte rápidamente. ¿Querés dinero? Vamos, visítame. En este consultorio te puedo decir lo que te depara el futuro, el presente y lo que hiciste en el pasado, picarón. Todo eso en mi consultorio. Tengo muchas cosas que decirles. Tengo muchas cosas que hablarles. Pero les voy a contar que hay mucho misterio envuelto acá. Humo, sal. Exhala y inhala. Señora, no se asuste, porque a continuación ustedes serán testigos no de un acto de magia ni de charlatanería. Al contrario, verán cómo las personas entran y cambian su perspectiva a través de este lugar, este centro que está diseñado para ayudar a todas esas almas necesitadas a encontrar un rumbo para sus vidas. Solo vos se te ocurre ir donde este tipo de gente extraña que hace cosas malas. ¡Bienvenidos! O sea, sí, amor, tranquilo, ¿cuál es el miedo? Bienvenido, ay, y así viene con... Me encanta su look, su atuendo, caballero, ¿qué tal? ¿Cuál es el miedo? Tranquilo, 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 amor, tranquilo. Amor, ¿cuál es el miedo? Tranquilo. ¿A qué debo su visita? Cuenten. Es que Mónica, mi novia, estamos celebrando que tenemos 10 años de ser novios. Y ella se le ocurrió venir a buscarlo. Usted, porque usted es experto en cosas oscuras, experto... ¿Qué hace usted? ¿Por qué insiste? ¡Me da miedo! Haber venido al lugar. Haber venido al lugar. ¡Ay! ¿Qué quiere saber de mí? ¡Sí! Usted quiere saber, pero yo sé todo de usted. Ustedes vienen acá porque necesitan que esa llama del amor aumente. Necesitan saber a dónde está su futuro seguro. Y necesita el hombre mucho coraje. ¿Por qué él? ¿Por qué él? Tan tímido y... ¿Ah? Miedoso. Siendo una mujer tan segura, cosmopolitan. Yo a él le dije que tiene que estar tranquilo, que usted no va a leer. Les voy a sacar. Es que mi tía. Yo ya quiero que comience. Yo quiero. Mi amor, hombre, no seas miedoso, hombre. Tranquilo, vos. Acá no están esos. ¡Ay! ¿Ese quién es? Yo te dije, mi amor, que te viéramos aquí. Es un muerto, un espanto, un espíritu, un espectro del más allá. Yo te dije, yo estoy viendo. ¿No lo viste? ¿No lo viste? ¿No lo viste? Sí. Pero, mi amor, tranquilo. ¿Cómo está tranquilo? Era un muerto. Yo no. Espérate, amor. Ya estamos con él. Él no va a leer las cartas. Esas cosas del tarot y todo eso, esas son cosas de ayer. No pasa nada, amor. Qué chivo. Ahora lo nuevo. Qué chivo. ¡Ay, no me toque, no me toque! Amor, no seas así, hombre. Ahora lo nuevo, lo millennial. ¡Tóqueme! Claro, no. ¿Y por qué? Yo estoy celoso. ¡No la toco! Le siento la vibra, le siento la vibra. ¡Sí, lo siento! ¡Ay, el muerto, mi amor, el muerto! ¡Mira ese muerto! ¡Qué feo! Yo te dije, es un aparecido, es un espectro, es un fantasma, es un alma en pena. Yo te dije, Moniquita, que no veniéramos aquí. Amor, para amor, que... ahora sí te creo, amor. ¡Ay, el muerto, el muerto! Tranquilo, tranquilo. Ay, tranquilo. Llorona, mira, oye, oye lo que dice, ¿qué dice? Ay, mis hijos. No, amor, sí tenías razón. ¿Por qué venimos? Yo te dije. ¿Por qué venimos? ¿Por qué vos no me detuviste en la casa? Pero mira, mi amor, ¿y qué te va a decir? Es que él me dijo que 30 pesos y no iba a leer las cartas, amor, ¿por qué no me dijiste? Si es un charlatán, vale 30 pesos. Eso de leer el tarot y todo eso ya pasó de moda. Ahora les leeré el monopolio. ¿Cómo que el monopolio? Ese huevo para... Ese esto huevo es lo nuevo, los millennials. ¡Ah! ¡El muerto me tocó! Yo te dije, pues, deja que
dónde viviera por aquí. A ver, escoge una carta. ¡Ay! ¡El muerto! ¡Ay, el muerto! Ya, ya, abrazame, Mónica. Amor, ya no grites, hombre, tranquilo, hombre. Estoy tenso. Ya estamos con él, nos va a dar plata para toda la vida. Perdóneme por todos mis pecados, no vuelvo a hacer nada malo. Señor chamán, ¿y este quién es? Este es un espíritu que nos acompaña. ¡Ya viste, Moniquita! ¡No es tu tío que se murió hace como 40 años! Ay, ¡tu tío Fran Frartor! ¡Él es el tío Fran! Sí. ¡Mira! ¡No! ¿Y este quién es? Sí, no. Y es que yo te dije que me detuvieras en la casa. Sí. ¡Llorona! ¡Me está tocando! Sí, Señor chamán, haga algún conjuro para que estos espíritus del más allá y el más acá se vayan. ¡Aún no les he leído el futuro! Ay, no puede ser, todavía falta, ya me asusté. El futuro dice que hay mucho baile, mucha diversión, premios. ¿Sabes qué? ¡Ya, señor muerto! ¿Sabes qué? ¡Ya, señor muerto! ¿Sabes qué? ¡Música, maestro! ¿Cuál música, maestro? No quiero bailar. ¡Ay! Ha 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 ha